iniciamos en abril del año 2010. Se realizó, digamos, este proyecto familiar por una oportunidad que se dio con la empresa Melones de Costa Rica en ese entonces, y se adquirieron las colmenas de ellos porque ya ellos no sembraban más melón. Bueno, a mí se me presenta la oportunidad, ¿verdad?, de que me den la carta de despido en la empresa, el Pelón de la Bajura, ¿verdad?, que era el momento, la empresa de momento donde laboraba. A partir de ahí ya estábamos madurando la idea de poder iniciar con la empresa. Ya a mi esposo le habían ofrecido el proyecto como tal, y entonces de ahí se toma la decisión de poder iniciar nosotros con la empresa. La zona de trópico seco guanacasteco, digamos Bagasse, Guayabo, Liberia, se produce miel solamente en verano, digamos, de noviembre a abril, y más de ahí ya viene el invierno y ya no se recolecta miel, digamos. Ahí lo que hay que hacer es otro tipo de manejo, de alimentación, cambio de reinas, enfermedades y todas esas cosas. Y bueno, ahorita tenemos 300 colmenas, se ponen en diferentes fincas de la zona aquí de Bagasse, de Guayabo e inclusive Aguas Claras. Y la negociación se hace pagándoles con miel a los dueños de las fincas, ¿verdad? Eso es algo muy, muy sencillo y que normalmente se hace porque la gente tiene cariño a las abejas también. Bueno, nosotros tenemos separado, ¿verdad?, lo que es la parte de producción, que la tiene Henry. Él se encarga de todo lo que es el proceso del mantenimiento de las colmenas, el cuidado, la extracción de miel. Y yo tengo todo lo que es la parte tanto administrativa como la comercialización y la distribución. Bueno, lo que se hace es, digamos, cuando ya la miel está con un buen porcentaje de madurez, hasta un 70%, lo que se hace es que se extrae de las colmenas, ahí mediante un cepillo y el ahumador y todo el equipo, y ahí se cargan las cajas de miel a los carros y se lleva a la sala de extracción. Ahí, digamos, lo que se hace es que por medio de fuerza centrífuga, digamos, se extrae la miel de los panales y se regresan los panales otra vez a la colmena para que ellos vuelvan a llenar. La diversidad de la miel varía a partir de la zona donde se ubiquen las colmenas. Si tenemos colmenas en la zona del Valle Guanacasteco, ¿verdad?, de la zona tropical bajurosa, nos da un tono un poco más oscuro, nos da un sabor de la miel un poco más ácida. Si decimos que vamos a la zona de Poás de Alajuela, que llevamos a la floración del café, tenemos una miel con una viscosidad más clara, con un sabor diferente, porque es monofloral la miel de café. La de acá, podemos decir, o la zona guanacasteca, es multifloral. Entonces eso hace variar tanto los ámbares de la miel como los sabores. Hablar de esta industria significa hablar de un montón de variables, desde el clima, manejo y, digamos, comportamiento de las abejas. El clima hoy en día se sabe, ¿verdad?, los cambios que ha traído, digamos, hay menos lluvia, y eso significa en el verano que las zonas del trópico seco se ven más limitadas, ¿verdad?, porque hay menos producción de néctares y las flores duran menos. Y básicamente el manejo se tiene que enfocar mucho en el mejoramiento genético, digamos, de las abejas, no tener abejas tan agresivas y eso, porque ahora hay más gente y hay más trabajo en las fincas. Bueno, el ciclo de vida son apenas 45 días de vida. Ella tiene, desde que nace, hace diferentes funciones, ¿verdad? De limpieza hasta ser ya abeja guardiana, y ya ahí muere. Es corto el periodo de vida realmente, porque es muy laboriosa.
las cosas que hay que contrarrestar, ¿verdad? Con los mitos que tiene la gente con respecto hacia los productos, ¿verdad? Que van derivados de la miel, especialmente la miel, es que quieren saber, ¿verdad? Que si vuelven a burbuja, esa burbuja les va a demostrar la pureza de la miel. O que si no tiene basuritas arriba, tengo clientes que dicen, es que si no tiene un bordecito, ese bordecito me demuestra a mí que la miel es 100% pura. O cosas así, ¿verdad? Que son errores. La calidad y la pureza de la miel, yo pienso que en esa parte, digamos, no me cabe la menor duda a mí de que es todo lo contrario de lo que se piensa de la miel, que cuando se le hace azúcar en el fondo, pues que es una miel adulterada o es, pero no, es todo lo contrario, esa miel demuestra una gran pureza. Por supuesto que uno trata de identificarse con el cliente y hacerle ver, ¿verdad?, que la pureza de la miel depende de muchos otros factores y no necesariamente de una burbuja o de qué sé yo cuántas cosas que se creen. Eso es un problema, los agroquímicos y los plaguicidas hoy en día. No se sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero sí se sabe, digamos, que las abejas están siendo como más sensibles a este tipo de productos. Entonces eso trae, digamos, que hay despoblamientos muy fuertes y entonces se cae la producción de miel. Entonces en esa parte hay que tener mucho cuidado, digamos, en cuanto a las cercanías de proyectos muy grandes, de producciones muy grandes, digamos, llámese melones o ayotes o algo así, porque si se usa mucho plaguicida, entonces eso puede afectar la población de la colmena, entonces se disminuye la producción de miel.